La siguiente ponencia está a cargo del doctor René Lobato Sánchez, investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con la conferencia magistral Satélites Meteorológicos, una fuente alterna de datos meteorológicos. Una breve semblanza del doctor René Lobato Sánchez. Él es ingeniero civil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro en Ciencias en Ingeniería Hidráulica por la Universidad de Newcastle, en Reino Unido. Doctor en Filosofía en Ciencias Hidrológicas por la Universidad de Davis, California. Recibió el premio Edison Award 2009, concedido por la Edison Electric Institute a empresas que alcanzan el liderazgo internacional en innovación y contribución al avance de la industria eléctrica, por la valiosa participación técnica en los trabajos de construcción en el Alto Grijalva, Chiapas. Es consultor científico certificado por la Organización Meteorológica Mundial y miembro del Grupo Técnico de Expertos en Sequías de la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones. Bienvenido, doctor René Lobato Sánchez. Le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Quisiera compartir la pantalla en esta ocasión para mostrarles un poquito los avances que tenemos en este sentido. Agradezco también al doctor Waldo Ojeda y al Comité Técnico Científico por esta amable invitación. Y quisiera invitarlos, probablemente el tema sea un poco fuera del contexto de los anteriores panelistas, conferencistas magistrales, pero quisiera invitarlos a un viaje fantástico, yo diría maravilloso, en el sentido de que los satélites meteorológicos y todo lo que nos pueden proporcionar. Quiero también reconocer que a lo largo de los años en este tema de la meteorología satelital, a mis compañeros que en su momento fueron excelentes alumnos y que ahora son compañeros de trabajo, del cual ahora yo aprendo más de ellos y que hemos compartido mucha información, tanto en la meteorología satelital como en la modelación numérica de la atmósfera y también en la aplicación y desarrollo de técnicas y metodologías para detección de sequías y el monitoreo de la misma. Quiero invitarlos también a hacer una pequeña reflexión en el sentido de que la observación y la estimación a través de la percepción remota satelital es ya una realidad. Muchos la utilizamos tanto en la parte de investigación como en la parte operativa. La información satelital es vital en este sentido y es una realidad que en muchos aspectos está incluso sustituyendo a las redes de observación terrestres. En la meteorología operativa, por ejemplo, yo pudiera hacer, digamos, una ponderación en términos de porcentaje y yo estimo que mis compañeros meteorólogos operativos dependen en, yo diría, en un 60-70% de la información satelital. Diría también que dependen de un 20% de la información que proporcionan los modelos numéricos, tanto atmosféricos como hidrológicos, y por supuesto el resto no puede dejarse a un lado la capacidad, el entrenamiento, la experiencia que brinda el contar con este, pues digamos, todo este bagaje de información para que el pronóstico meteorológico sea emitido por el previsor y no por un modelo o por un resultado de una imagen satelital. Algo que es importante también es el alto costo en cuanto a inversión y mantenimiento de las redes de observación, lo que ha traído también una reducción muy importante en cuanto a hablemos de estaciones climáticas, estaciones meteorológicas, estaciones hidrométricas, que ha sido muy costosa su mantenimiento y que tristemente hemos visto a lo largo de los años cómo ha declinado también
el número de estaciones que cada vez son menos y menos, y por lo cual tenemos que ver hacia la parte satelital. Otro tema es que las plataformas satelitales perduran y en algunos aspectos yo estimo que es el futuro, no solo es el futuro, sino es la actualidad. Las plataformas satelitales están ahí. Algunos programas internacionales y mundiales invierten gran cantidad de recursos para mejorar las tecnologías, la ingeniería, la investigación que hay atrás de esto, y que nos lleva prácticamente a mencionar y también ver nuestros ojos hacia esa componente que muy poco, al menos en México, le hemos dado el valor. Hay algunas cosas muy importantes, espero que no aburrirlos con esto, pero el nacimiento de la parte de la observación terrestre inició cuando Robert Goddard, probablemente ustedes hayan oído este apellido, es porque hay un centro NASA que lleva este apellido en el sentido de que fue el precursor del lanzamiento del primer cohete que llevaba instrumentado un barómetro, un termómetro y una cámara. Y a partir de ahí fue un crecimiento cada vez mayor con la tecnología de esa época. Y por supuesto también no podemos dejar de ver la carrera tecnológica que había con la antigua Unión Soviética, cuando el famoso Sputnik fue llevado a la atmósfera, a la atmósfera el 4 de octubre de 1957. Pero lo que sí destapó prácticamente una carrera sobre el desarrollo y la visión de la Tierra y la atmósfera a través de la meteorología satelital es el primer satélite meteorológico, el famoso TIROS, que es el Television Infrared Observational Satellite, que fue lanzado el primero de abril de 1960. Esta es la imagen que podemos observar a la derecha, donde se pudieron identificar algunos patrones atmosféricos que en anteriores ocasiones solo se podían mapear a través de la información terrestre, que también era muy escasa en ese entonces. Y por lo tanto se pudieron obtener descripciones de patrones como esta baja presión, ¿dónde está Estados Unidos? Podemos ver algunos patrones borrosos de la topografía, de la fisiografía de Estados Unidos, y que por lo tanto eso destapó un crecimiento y un interés por avanzar hacia otros temas. Y a manera de historia, voy a ir muy rápido y quizá me voy a enfocar en los colores rojos, porque son, desde mi perspectiva, los más importantes. Desde que a fines de los años 40 se lanzaron cohetes en vuelos suborbitales con cámaras, cuyas fotografías alentaron la discusión sobre la posibilidad de observar el clima desde el espacio. En los 40 se veía que era posible desarrollar tecnologías que pudieran permitirnos conocer más sobre el espacio y sobre la atmósfera, que el conocimiento de la atmósfera en esa época era muy bajo. No teníamos ni siquiera el conocimiento de la estructura térmica, del perfil termodinámico de la atmósfera, hasta cuando conocimos este tipo de instrumentos. El primer satélite con instrumento meteorológico fue el Vanguard 2 en 1959 por parte de los Estados Unidos. Y si podemos seguir viendo también que los soviéticos también entraron a esta carrera de instrumentación cuando ellos encontraron que el espectro electromagnético natural tenía un aspecto importante, porque en función de ella se empezaron a diseñar los sensores que nos permiten observar la reflectancia, nos permite observar la absorción y que en la atmósfera, como es tal, el vapor de agua tiene un factor importante en este proceso.
Esto es algo que podemos más o menos enfocar. En general, los satélites meteorológicos tienen dos tipos de órbita. El que podemos observar en la parte izquierda es la órbita polar, donde en un principio, ahora tenemos muchos satélites de órbita polar, pero en un principio el satélite polar solo puede pasar por el mismo punto cada 12 horas. Entonces, su observación hace algunos años, no muchos, era muy limitada. Ahora, con la presencia de una buena constelación de satélites de órbita polar meteorológicos, podemos tener una mayor cobertura y porque es la distancia a la superficie terrestre es muy baja, 400 a 700 kilómetros sobre la superficie terrestre. Y por otra parte tenemos los satélites geoestacionarios. Estos satélites geoestacionarios que se encuentran sobre el eje del Ecuador a una distancia aproximada de 42 mil kilómetros, pero que giran en el mismo sentido y que están observando siempre en la misma posición, lo que nos hace ver que estos satélites geoestacionarios son una gran información y de los cuales la mayoría de las imágenes satelitales, los patrones de nube que nosotros vemos en los periódicos, en la televisión, y si nosotros entramos también a la página del Servicio Meteorológico Nacional de México, las imágenes que vamos a ver son tomadas precisamente por el satélite geoestacionario. Brevemente, el satélite geoestacionario percibe dos tipos de energía. La energía emitida por los cuerpos, generalmente la energía es la energía por una banda infrarroja que vamos a platicar un poco más adelante, y está todo cuerpo que tiene una temperatura mayor que el cero absoluto, emite energía y esta energía es percibida por este tipo de satélites. Entonces, las nubes que generalmente son nubes de temperatura muy fría y sobre todo aquellas nubes de tormenta son súper frías, el satélite las percibe y las detecta bastante bien. Y por otra parte, la imagen visible reflejada de la energía, que también la detecta el satélite, con lo cual tenemos prácticamente una gran posibilidad de visualizarlo. Vamos a hablar un poco del satélite GOES-16. El GOES-16 fue lanzado en 2017 y puesto casi en operación a finales del 2017 y 2018. Es un satélite relativamente nuevo. Y tiene una diferencia con las anteriores satélites, digamos, abismal en cuanto a tecnología. Una de ellas es de que podemos observar los datos de los barridos que hace este satélite a cada 10 minutos. Su resolución espacial es de 2 kilómetros y que bajo algunos canales, podemos llamar más tarde, llamamos a llamar los sensores, los canales infrarrojos que tienen la oportunidad de observar esa parte del planeta, en este caso el continente americano, desde casi 60 grados norte a 60 grados sur, esos barridos que hace, que nos hace observar, digamos, en nuestro caso, a nuestro país, de una forma continua. Además de que tiene un sensor que detecta los rayos y que nos permite obtener esa información en tiempo real para también hacer una correlación con tormentas. Prácticamente una de las cosas que podemos observar es que este satélite tiene tres veces más canales, tiene 16 bandas o canales que llamamos. Tiene cuatro veces más resolución como la que dijimos, tiene 2 kilómetros de resolución espacial y es 5 veces más rápido. Esto es que tenemos la información, como les describía, cada 10 minutos. En otras palabras, tiene más ojos que su antecesor y esos ojos tienen mejor vista y también funcionan de manera continua. Y entonces, ese sensor del satélite GOES lo que observa
son los canales visible, los cercano al infrarrojo y los térmicos, que son prácticamente, como les describía, que todo cuerpo que tiene temperatura emite una radiación tal que el satélite la percibe. Y sin olvidarnos también que estamos muy cercanos de la fracción de microondas, puesto que también ya hay algunos satélites de órbita geoestacionaria que trabajan en este rango de operación, digamos. Este es el principio básico de cómo detecta el satélite. Y esta es una de las cosas que podemos observar. Es una animación. Tenemos el Laboratorio de Observación Terrestre de la UNAM. Tiene un esquema, un sistema de recepción de imágenes de satélite de este tipo. Recientemente el Servicio Meteorológico Nacional adquirió un equipo muy, muy similar. Y como podemos ver, la dinámica de la atmósfera es fascinante. Podemos observar patrones de circulación muy típicos. Y bueno, estos barridos que pueden ver con diferentes tonalidades es que es la información casi continua del día y la noche, pero la información ahí es constante. Y esto es lo que podemos nosotros observar en México, detalles meteorológicos, fisiográficos, muy importantes, donde podemos detectar las brisas marinas, podemos detectar las nubes altas, podemos detectar también la formación de las nubes, de las tormentas a lo largo de la Sierra Madre Occidental, de una manera fantástica, digámoslo así. Podemos observar muy bien los patrones de las bandas nubosas, como aquí lo podemos observar, y por supuesto incluso podemos ver las zonas urbanas, como podemos ver el Valle de México, Guadalajara, un poco aquí Tabasco, en fin, toda esta proyección y profundidad de información la proporciona este satélite GOES, y lo mejor de todo, pues que es gratis. Esto es otra animación que tenemos, que prácticamente lo que nos deja ver es la aparición de los rayos que detecta el satélite a tiempo real, como lo podemos ver aquí en la parte norte en Estados Unidos, pero también en el sureste también de Estados Unidos, donde podemos ver cómo el desarrollo de los rayos junto con las tormentas nos permite ir observando este tipo de información. Por supuesto que esta información no solo es útil para la parte meteorológica, pero también podemos trabajar y observar este patrón de rayos y la posibilidad de desarrollo también en incendios forestales, por ejemplo, ¿no? Esta es otra imagen que podemos observar, que es el polvo de Sahara. Como podemos ver, el patrón de polvo de Sahara que sale del continente africano y se traslada hacia la parte continental, del cual incluso en México recibimos polvo del desierto de Sahara, el cual es muy fácil monitorear a través de este tipo de imagen de satélite. Y ni qué decir de las tormentas locales convectivas que pueden tener un desarrollo muy grande, incluso para localizar los vórtices donde están ahí desarrollándose los tornados y otro tipo de fenómenos de corta duración, pero que son muy violentos en ese sentido. En México, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, estamos tomando del GOES y estamos calculando la precipitación diaria que ocurre en barridos de 10 minutos. O sea, tenemos un detalle muy importante y esta información la estamos colectando, pero la tenemos, digamos, y esto lo obtenemos del satélite del GOES, y las imágenes las extraemos del Instituto de Geografía de la UNAM. Esto es lo que en realidad llovió comparado con lo que estimó el satélite. Definitivamente hay punto de mejora para observar, pero también veamos que la red
de estaciones climáticas en el país no es lo suficientemente densa y que ahí también tenemos que trabajar. Otro producto que puede salir de esta, de este satélite es el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, que también se calcula a través de este satélite, describiendo bastante bien los patrones a una resolución muy buena y que mes con mes se puede calcular. Incluso en el ANOT, en el Instituto de Observación de la Tierra, se puede calcular casi de forma diaria, pero habrá que ver las necesidades de cada usuario. Aquí lo que hacemos en esta parte es cómo evaluamos la información satelital con la información observada. Veamos, por ejemplo, y traigo el estado de Sonora, en donde podemos ir observando cuál es la evolución de la precipitación desde el primero de enero de este año. Obviamente aquí dice 2020, pero es 2021. La línea azul es la que describe la lluvia histórica, la lluvia normal a lo largo del patrón de anual. Y lo que vamos observando con las líneas amarillas, verde y roja son las estimaciones que se van haciendo. Por ejemplo, la amarilla es con el satélite CHIRPS. La verde es la información que obtenemos del Sistema de Información Hidrológica de la CONAGUA. Y la roja es la estimación que se tiene a través del satélite GOES. Como podemos ver, la estimación hay punto de mejora. Y lo que nos permite también ir haciendo es que, por ejemplo, para Sonora es necesario trabajar, hacer un ajuste de corrección de sesgo para que las estimaciones satelitales sean más aproximadas. Y otra información es de que si nosotros contamos con un índice de anomalía de precipitación estandarizado para Sonora, lo que nos dice es que este índice ha estado negativo pues desde por ahí de junio del año pasado. Esto quiere decir que desde junio del año pasado las condiciones de precipitación no han sido lo favorables que uno quisiera cuando están en este rango de observación. Lo mismo para Sinaloa. Sinaloa tiene un déficit mayor de precipitación. CHIRPS la estima muy cercano y GOES está ligeramente por arriba. Y lo que podemos observar también es que al menos desde por ahí de junio, agosto del año pasado, también las precipitaciones se han visto muy reducidas y por lo tanto hay un índice de precipitación estandarizado con valores negativos. Chihuahua es el caso que podemos también observar, donde el valor del SIH es lo observado a través de las estaciones pertenecientes en el estado de Chihuahua. Esto es lo estimado por el satélite GOES y CHIRPS está muy cercano a lo observado por el SIH. Como podemos ver, también hay un déficit de precipitación y lo que vemos es prácticamente desde el inicio del invierno del año pasado, las lluvias en el estado de Chihuahua se han visto sustancialmente reducidas. Y bueno, Chiapas es otro caso y Chiapas pues lo podemos ir observando que digamos que las lluvias ocurridas al menos en este periodo han estado siendo ligeramente por arriba de su valor normal. El satélite GOES puede hacer un seguimiento un poquito más cercano y a lo observado y CHIRPS está en ese patrón pero estimando muy por debajo. Y finalmente lo que podemos observar es que las lluvias han sido, más regulares. Hay una variabilidad climática, por así llamarlo. Pero a grosso modo están siendo mucho más favorecidas las precipitaciones que están por arriba de sus valores medios, en donde, como se puede ver, en México tiene un contraste, como ya lo han descrito con anterioridad. CHIRPS es una plataforma de estimación de lluvia que se ocupa en prácticamente todo el mundo para fines de seguimiento de sequías.
Nosotros lo tenemos, lo calculamos, con esto estamos desarrollando un índice compuesto para monitor de sequía, y es un índice compuesto a través de lluvia, a través de humedad de suelo, a través de índice de vegetación, del NDVI, a través de evapotranspiración y temperatura, que haciendo un compuesto tenemos desarrollado un esquema de monitoreo de sequía. Este es otro esquema, este es otro esquema de hidroestimador que ha estado por mucho tiempo disponible, está disponible a tiempo real. Ustedes pueden bajar esta información sin ningún problema. Y este es un, digamos, compañero de crecimiento con un sistema de estimación de lluvia que se llamó EPREPMEX, que fue desarrollado por el IMTA, que se aplicó y se instaló en el Servicio Meteorológico Nacional y que, pues, desafortunadamente ya no está en uso. Persian es otro esquema de cálculo de lluvia a través de información satelital, utilizando satélites geoestacionarios. Utiliza una información o un modelo de red neuronal para clasificar y calcular este valor. Y de la misma manera, ustedes pueden tener la información de esta de lluvia en forma horaria, diaria, semanal, mensual, anual. Usted puede entrar y adquirir esta información sin ningún problema. Aquí me voy a detener un poquito de una tremenda aplicación que se llama GSM App. Es una constelación de satélites geoestacionarios más una constelación de satélites geoestacionarios, incluyendo aquellos satélites que ya tienen montado sensores por microondas. Son aproximadamente de 16 a 18 satélites que incorporan toda esta información a través de la Agencia Japonesa de Meteorología. De nueva cuenta, ustedes pueden entrar a esta información, está disponible, es una información horaria a una resolución espacial de 10 kilómetros de todo el globo y de la cual, por ejemplo, se calcula el índice estandarizado de precipitación. Este es el valor para México, en donde podemos observar que es necesario, por supuesto, validarlo, pero esta información está ahí, está disponible, es necesario trabajar, y no solo el SPI de un mes, está el SPI de 3 y 6 meses, lo cual nos permite hacer una buena información. Y bueno, estos datos se pueden mejorar en el sentido de darle una mejor visibilidad en términos de interpolación, porque está a una resolución de 25 kilómetros. Hay algo que es importante describir, que no solo es la meteorología, sino que otro tipo de oportunidades para estudios hidrológicos en este caso. El IMTA está trabajando también en utilizar el modelo SMOS, el satélite SMOS, que quiere decir humedad de suelo y salinidad oceánica. Es un satélite que está administrado por la Agencia Espacial Europea. Como les describí, estudia, estima humedad de suelo y salinidad oceánica, y que definitivamente es una estimación de humedad de suelo, pero que requiere alguna calibración. En algunos países se está haciendo, sobre todo en Europa, y que sería fantástico que en México hiciéramos un esquema de corrección con humedad de suelo. Esto lo tenemos nosotros, este es un mapa de humedad de suelo que se construye a partir de estos barridos, porque un barrido es un día y más o menos entre 48 y 72 horas nosotros creamos un mapa de humedad de suelo con contenidos de metro cúbico de humedad por metro cúbico de volumen, y que está, digamos, lo tenemos casi de forma, casi a tiempo real. Por así describirlo, esta información la estamos
guardando para estudios posteriores, pero prácticamente se puede ver, salvo algunas manchas que están en amarillo, que tienen algún contenido de humedad, el norte y noroeste está literalmente con suelos secos, al menos hasta el 25, 26 y 27 de mayo, que es cuando se hizo esta reconstrucción de humedad de suelo a partir del satélite SMOS. Bueno, perdón, me fui muy rápido, pero creo que estoy a tiempo con mi presentación. Solo quisiera hacer unas conclusiones, probablemente algunas recomendaciones, si me lo permiten. Es que el uso de los productos meteorológicos satelitales es una realidad. Se dispone de datos de diversas escalas temporales, espaciales y tecnologías. Y lo mejor de todo es que son gratuitas la mayoría de ellas. Y que la red de Internet también es cada vez más rápida. Entonces, la disponibilidad de esta información a tiempo real es factible. Me parece que las instituciones de educación, junto con las instituciones operativas, deberíamos de hacer un frente mucho más robusto para poder explotar esta información que está ahí. Entiendo que hay una agencia espacial mexicana que creo que tendríamos que también trabajar con ella. Y como lo podemos ver, como a partir de lo que pude mostrarles, existen diferentes opciones de producto. Lluvia, como en el caso de interés, humedad de suelo, variables o índices compuestos, temperatura superficial del mar y también temperatura superficial terrestre, son de las que se me vienen a la memoria en este momento, pero hay otras más. Y que bueno, los modelos de estimación de lluvia en general utilizan las plataformas satelitales disponibles. Los satélites, por su costo, nadie pone un satélite, digamos, de este tipo, al menos que tenga la suficiente infraestructura en tierra como en ingeniería para instalar un satélite de este tipo. Pero lo que sí es importante es que si están ahí en los valores, tenemos que trabajarlos y ajustar estos para tener un mayor nivel de confiabilidad en cuanto a sus estimaciones. Se debe tener cuidado al utilizar esta información, por supuesto, pero es necesario validar estos datos. Es necesario también promover que las redes en superficie tengan la suficiente calidad para hacer las correcciones de sesgo. Probablemente es el momento de repensar que quizá no necesitamos tantísimas, las estaciones que en realidad tenemos en la actualidad, pero sí algunas que sean con la suficiente calidad y oportunidad para realizar las correcciones de sesgo, de tal manera que la información satelital sea mucho más confiable. Y bueno, pues hoy más que nunca esta información está disponible. Me parece que deberíamos de trabajar todos en conjunto y que pues ojalá y podamos trabajar y ojalá podamos, haya podido convencerlos de esta maravilla que existe ahí, que está disponible y que está al alcance de nuestras manos. Con esto termino y agradezco mucho la oportunidad y estoy a sus órdenes.